2, 1. Calle 7. Arranca la prueba. Vamos a ver. Atención, atención, atención. Acá se define en este momento quiénes van a la última prueba de esta noche. ¡Epa! Vamos a ver quién zafa en esta prueba. Da la primera campanada, Reldi. Viene la pulga a los 2 minutos, 40 segundos. ¿Sabes qué consejo te podría dar yo? ¿Cuál? En este minuto, sí. Si te rompes la rodilla, te raspas el cuerpo, daría lo mismo. Sálvate sí o sí. Claro. Haz tu mejor esfuerzo. No hay otra posibilidad. Vamos a ver cómo le va a Pulga y a Reldi. Ay, ay, ay. Atención, señores. 2 minutos 20. Dos campanadas. Viene Reldi en busca de la segunda ratonera. Pasa la ratonera. Va en busca de su campanada número 3. 2 minutos 13 segundos. Y yo le decía, esta noche vamos a cerrar con un grupo musical de lujo. Y uno de ellos es Fer, que ya está acá. Y quiero saber a quién alienta. A, no sé, a quién. A Anabel. A, ¿quién más está? A Paloma. ¿A quién está alentando Fer? Hola, Fer. Y la verdad es que me gusta Paloma cómo compite. Es una buena competidora. Ay, Paloma. Ok. Bien. Todo el aliento de Fer a Paloma, entonces. Sí, señor. El aliento de Fer para Paloma. Y mucha gente en la casa también ya está votando por su participante. Porque en las redes sociales se está moviendo. Arroba calle 7, ok. Si no me equivoco, con este ritmo de competencia, Melisa Davicho estarían haciendo 9 y medio. No les estaría alcanzando. Vamos a ver cómo lo van a solucionar. Porque les queda 1 minuto 30. Solamente 1 minuto ahora, ya 26 segundos solamente. Tienen que acelerar esto. Ya decía Alen, tiene algunos problemas la pulga con la segunda ratonera. Es chiquitita. Claro, eso le hace complicarse más la situación. Ay, ay, ay. Señoras y señores, ya no queda nada. Van 5 campanadas. La tiene difícil. Llegaron los modelos de vagos. Están lindos los dos. 1 minuto va quedando. Hasta ahora, ¿cómo está quedando la cosa? ¿Quién zafa ya? Se está salvando Torito cuando quedan 60 segundos. 60 segundos, Melisa. Ay, cambia la música. Cambia todo acá en Calle 7, Premium, en el Estudio Mayor de Telefuturo, cuando Reldi hace la campanada número 7. 7 campanadas, van por la 8, 44 segundos, puede ser. ¿Ah? Podría ser el milagro de la tarde. Con problemas la pulga. Ay, ay, ay. Ay. Ahí es 35. Donde se le complica todo a la pulga. Es pequeñita, los brazos no son tan largos. Se le complica agarrar la segunda ratonera, pero consigue hacerlo. Sigue corriendo el tiempo. 25 segundos, 24, 23, 22, 21, 20 segundos, pulga. Ay, la tienen difícil. La tienen difícil, se está salvando Marta Rienta. Espero que le salga una risa porque ya quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, 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 señoras y señores, con mucha emoción, gritando, mucha adrenalina la tiene. Epa. Esta chica que le prestó el hombro a su compañera, hizo un excelente trabajo junto a Torito, no te equivocaste, ¿eh? Quiero agradecerle a Paloma porque a pesar de su lesión, ella dio todo de ella. Igual no estoy contento por la lesión de mi pareja, ojalá que se recupere pronto. Fuerza, Marta. Y por el otro lado, Palomita, ¿qué se le dice a Martita? Muchísima fuerza, Martita, yo sé que vos podés. Falta todavía seguir luchando, así que ponele garra, que vos sos re campeona. Y para mí un placer ayudarte siempre, y a todo mi equipo amarillo también. Aunque estén en el azul, igual siempre les voy a apoyar, así que... fuerza y garra. No, y muchas gracias por mantener el espíritu que nunca se pierde estando en la banca del equipo azul. Calle 7.